Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Por fin ha llegado el haul número 3 de ropita de otoño. Porque después del haul número 2, en el que os dije, por favor, si os gusta que haga estos hauls, dale a like, y que hemos llegado a más de 600 likes, pues tenía que haceros caso de nuevo a vosotros. Y bueno, el banco, que sepáis que está súper contento cada vez que me ve entrar, me pone la alfombra roja, ¿vale? Y me hace la ola. Pero bueno, no pasa nada, todo sea por vosotras. Así que bueno, sin más dilación, vamos a empezar. Y empezamos directamente por lo que llevo puesto. Es una tienda italiana que se llama Piazza Italia. Me costó solo 14,95 y la talla es la XL. Como veis, tiene un detalle aquí súper bonito, con esto así como arrugadito. Es más cortita por delante, un poquito más larga por detrás, y el vaquerito que veis, pues también está recién compradito. Es del Kiabi, que como sabéis me tengo que comprar cada cierto tiempo. Ya se me rompieron los anteriores y me los he tenido que poner para poder hacer el haul y no ir en braguillas. Así que bueno, espero que os gusten. Solo 15 euros, ¿vale? Y la talla 46. Porque la talla 46 hay que probársela. Quiero animaros a que os probéis los pantalones. Yo normalmente llevo una 48, incluso si el pantalón es de tela o no cede nada, una 50, ¿vale? Pero la 46 en vaqueros elásticos, o sea, quedan clavadísimos. Y seguimos con las cositas que están colgadas. Aquí tenemos camiseta del Primark. Haced comparar el detalle, aunque no tiene mucho, chicas, porque es muy basiquita, ¿vale? Es de cuellito de pico, bastante básica, solamente 3,50 euros, ¿vale? Y es la talla 46, que es la 18. Fijaros en este detalle. Las uñas son exactamente iguales, sí, o sea, vi esta camiseta y dije, hola, es igual que el pinta uñas, me la llevo puesta. Bueno, y si visteis mi vídeo de los 10 imprescindibles, tengo una locura por los labiales. O sea, no puede ser más cuca. Esta estupenda sudadera del Primark no podía faltar en mi armario, es súper ideal, ¿vale? Para ir con un vaquerito en plan cómoda. Y esta me costó 8 euros. Talla 18, que es la 46, comodidad, 8 euros. El Kiabi del amor no podía faltar. Esta camiseta que, bueno, estará haciendo un poco de cosas raras en la cámara por el estampado. Como veis aquí, mi obsesión por los cuellos no puedo parar este año. Es de un tejido bastante gordito. No sé si lo podéis apreciar ahí bien. Esto abriga bastante, de manga piratita, súper cómoda, talla XL y solo 15 euros. Merece la pena absolutamente. Y para ir un poquito más picantes, H&M, ¿vale? Esta camisetita llena de encaje, que no es como la típica camisetita de encaje que se queda arriba, ¿vale? Luego en el trayón lo veréis. Queda súper bien en la mano, no te dice mucho, pero puesta de verdad, o sea, queda ideal. 7,99. Conseguí la XL porque como estuve en Valencia, me pasé también por el H&M de allí y me llevé esta pedazo de joyita. Otra camisetilla de cuello, o sea, sí, así es. Su cuellito negro de tela, esta es del Primark, ¿vale? A ver si puedo enseñar bien el detallito de aquí abajo. Suetercito y luego aquí de telita. O sea, esto es telita como transparente. Ahí creo que se ve bien. Talla 18, que es la 46. Y me costó 12 euros. Y vas súper elegante a la vez que cómoda. Yo este lo considero un básico del otoño. Y bueno, no sé si habéis dado cuenta, pero las uñas hacen juego también. Bueno, 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 esto es todo un acontecimiento, ¿vale? Porque hace 10 años que yo no llevo una falda de tubo. O sea, y me acuerdo que son 10 porque yo tenía 19 años y era porque trabajé un verano en el Corte Inglés y llevaba el uniforme. Es de M&S, que no marca Spencer, ¿vale? La tienda de tallas grandes. Estuve en Valencia allí. Como veis, es una falda súper básica, ¿vale? De tubo negra, no tiene nada, no tiene cremallera, o sea, prácticamente, o sea, la costura del lateral y ya está. Y me costó 24,95 y es la talla 44, ¿vale? Aquí también quiero hacer un paréntesis con el tema talla. Este tipo de falda tiene que dar ajustada. La dependienta me comentó que luego daba mucho de sí y entonces queda con bolsa por delante y no queda bonito. Tiene que quedar el tubito bien marcando ahí todas nuestras estupendas curvas. Y si queréis haceros las delgadas máximas, en esta tienda normalmente las tallas son una menos. Si llevas una 48, te pones una 46. Como visteis en el haul que os dejé de los complementos de otoño, el granate está on fire máximo este otoño. Así que pantaloncito granate del Kiabi. O sea, esto ha sido también un chollazo increíble, chicas. Tiene una goma aquí para apretar y que se quede bien enganchado a la cintura. Es bastante altito. Lleva la cremallerita en el lateral, que hace que quede genial en la parte de delante.
y me costó 15 euros. O sea, 15 euros un pantalón para todo el otoño-invierno que te queda genial. Es pitillito, ¿vale? Bastante ajustado aquí abajo, que viene genial para si te pones botines o zapatos, que quede bien ajustadito al tobillo y no se ve ahí que te hace bolsa un poco raruno. Os animo totalmente a ir a por él. Es de la sección de tallas grandes este, así que lo tenéis en todas las tallas absolutamente. Y en otoño tampoco puede faltar un vestidazo máximo para lucir body. De color granate, acerco para que veáis detalle. Es de telita, muy, muy, muy basiquito, con cuellitos sin mangas. Yo lo he pensado para ponérmelo con una camiseta negra básica debajo. Es de Upim, una tienda italiana que no está en España, pero bueno, como os he dicho antes, como esta, si os apetece venir o tenéis a alguien aquí, pues ya sabéis. Este en concreto me costó 19,99, o sea que para ser un vestido está genial. Y la talla es la 50. Sabéis que en Italia las tallas están un poco ahí, pues que no sabes muy bien, ¿no? Y vas toda divina y súper sexy. ¿Os acordáis del vídeo de los descubrimientos de tiendas de tallas grandes en Italia que también hacen envíos a España? Bueno, aquí tenemos una pedazo de joyita del OBS. Es absolutamente estupenda. Es la talla XL, pero es que da muchísima talla, esta es enorme. Este en concreto, ¿vale?, no es de la sección de tallas grandes, por eso os lo comento, para que miréis también la sección del resto de las tallas del OBS, porque dan bastante de sí. Este me costó 19,99 y queda, bueno, ya lo veréis, divino de la muerte. Y para sexy, sexy, on fire, pegarnos una fiesta e ir to buenorras porque nosotras también podemos, un body de H&M que, hello, esto de aquí es el escote infinito, o sea, mi novio en este momento está viendo que me lo he comprado, no, bueno, no voy a hacer ninguna mención a ello, cariño. Te quiero mucho. Ir sexy nos cuesta solo 14,99. Os comento, es la talla XL y no es de la sección de tallas grandes, pero animaos a probarla porque da bastante de sí. Este body te lo puedes poner con falda, con pantalón, o sea, y vas a tope de power dándolo todo literalmente. Y como he comprado falda y vestido y luego hará fresquito y no es plan de ir con las piernas al aire, pues he comprado estas medias del Primark por solo 5 euritos. Me ha gustado mucho porque la parte del pie, como podéis ver aquí, no es de media, es de calcetín gordito para ir calentitas, porque si no sabes, si te pones medias normales, luego te pones encima el calcetín y si vas con un zapato o un botín y se ve ahí el calcetín o ahí hecho un buñurro en el tobillo, entonces esto sí es una manera de ir con el calcetín calentita sin que se vea eso ahí feote. Ya os contaré cuando me las ponga. ¿Qué os gusta un haul? ¿Qué os gusta un haul? Y a mí también. ¿Y qué es un haul de Dianina XL sin un try-on? Y para muestra, un botón. Show me what you got.
Show me what you got, hey, show me what you got. Show me what you got, hey, show me what you got. Show me what you got, hey. Bueno, hasta aquí el call de hoy, que espero que lo hayáis disfrutado y os haya gustado muchísimo. Y si ha sido así, recordad darle like y suscribiros al canal para no perderos ni un solo vídeo. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por haberme visto. ¡Mua! Y que tengáis un estupendo día. ¡Chao! ¡Chao! Come here.